¡Ladrón! ¡Regresa, por favor! ¡Necesito mi teléfono! ¡Señor, ayúdeme, por favor! ¿Qué quiere que haga, señorita? ¡Síguelo! ¡Ey, ladrón! ¡Regresa esa bolsa! Ya te lo pedí por las buenas, así que entrégamelo. ¡Que no! ¡Es mío! ¡No te lo voy a dar! ¡Yo me lo robé! ¡No me voy a quedar con él! ¡Se lo voy a entregar a la señorita! ¡Inseguridad! ¡Un vagabundo como tú se puede dar una buena vida con todo lo que este bolso contiene! Dámelo si no quieres que te reviente la cabeza. Está bien, ya. Tranquilo, tranquilo. Tú lo necesitas más que yo. Toma, no le digas a nadie por dónde me estoy. ¡Señor! ¡Ay, señor, lo logró! ¿Cómo le hizo para alcanzarlo tan rápido? La verdad, le quiero ofrecer una disculpa por ignorarlo hace rato. No debí ser tan grosera. No creí necesitar de usted. Pero bueno, ya me puede devolver mi bolso. ¿Qué pasa? Lo siento, señorita, pero no puedo regresar este bolso. Pero este es mi bolso. Necesito todo lo que está adentro. Necesito mi celular. No, señorita. Lo que contiene este bolso puede ayudar con los medicamentos de mi mujer y poder comer algunos días. Al menos, dame mi celular. No haga esto más difícil, por favor. ¡Y ahí quédese! ¡Regresa, por favor! ¿Algún policía? ¿Alguien que detenga a este ladrón? Listo. Ahora que ya comí y me quité el hambre, voy a vender este teléfono. Señorita, le vendo este celular. Míralo, míralo, está muy bonito. Se lo puedo dejar muy barato. No, gracias. Y por favor, regrésale eso a quien se lo robó. Sin vergüenza. ¿Qué te está pasando? ¿Pero qué estás haciendo? Tú no eres así. Tú no puedes usar ese dinero robado. Eso no está bien. Ningún dinero que se ha conseguido de la mala manera puede traer algo bueno. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡Llamen a seguridad, por favor! Señorita, puedo explicarlo. Deme solamente un poco de su tiempo. ¿Explicarme qué? No eres más que un vil ladrón. Mire, yo ya dinero no tengo, tú te lo quedaste todo. Mire, aquí tiene. Puede checar la bolsa y se va a dar cuenta que está sus joyas, su dinero, su celular. Yo solamente tomé un poco de dinero para comprar una pizza y refresco. Pero le juro que cuando tenga lo repongo y se lo traigo. Wow, un ladrón que tiene conciencia y regresa lo que roba. Eso sí que es nuevo. No, señorita, yo no soy así. Si yo hice es porque estaba en desesperación. Tengo a mi esposa muy enferma y la verdad tengo que comprar medicamentos muy, muy, muy caros. Entonces, ¿por qué no se consigue un trabajo? Un trabajo donde le den seguridad social y pueda consultar a su esposa. Es que usted no me entiende. Yo antes era contador, pero caí en el mundo de los vicios y el alcohol. Después mi mujer se enfermó y quise mejorar para ella, pero he tratado de buscar trabajo, pero nadie me da por mi apariencia. Mire, he sido muy dura con usted y decidí que quiero ayudarlo. Tome, espero que le sirva para las medicinas de su esposa. Señorita, en serio, muchas gracias. De verdad lo valoro. Además, quiero que trabaje para mí.
Le daré seguridad social para usted y para su esposa. ¿Qué dice? Se lo agradezco. La verdad no tengo palabras para expresar lo que siento, pero estoy muy contento. Y en verdad discúlpeme por haberla tumbado y por robarle sus pertenencias. No se preocupe. Mire, si el ladrón de esta mañana se hubiera quedado con mi bolso, no hubiera recuperado mi celular. Y mi celular es mi posesión más valiosa, porque ahí tengo los recuerdos con mi madre. Pero bueno, ¿qué dice? Por supuesto que sí. En verdad no se va a arrepentir. Por su bien, espero que no. Entonces, vaya con su esposa a contarle que ya no tiene por qué preocuparse. Y lo veo aquí mañana a primera hora. Gracias, señorita. Amor, te tengo excelentes noticias. Ya conseguí trabajo. Me van a dar seguro social. Y van a poder atenderte para que te cures. ¿De verdad? ¿Lo estás bromeando? No bromearía con algo como esto. Mira, me lo dio mi nueva jefa. Es para que te compres tus medicamentos. ¿Qué hiciste para merecer esto? Hice lo correcto.